profeta Elías, tu mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, en todo nuestro caminar, y porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Que Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar. Sarepta un día, con su hijo iba a morir, pero Dios le dio al profeta Elías para traerle salvación. La viuda de Sarepta un día, con su hijo iba a morir, pero Dios le envió al profeta Elías para traerle salvación. Lo poco que allí tenía, primero se lo dio a Dios, y la harina y el aceite lo escaseó, y por muchos días ella vivió. Poco que allí tenía, primero se lo dio a Dios, y la harina y el aceite escaseó, y por muchos días ella vivió. Nuestras almas salvará. Y Dios también nos ha enviado
las almas salvará. Que la palabra tenga siempre en nuestra vida prioridad, porque es lo único que nos sostiene mi vida eterna. Nos dará, que la palabra tenga siempre en nuestra vida prioridad. Lo necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesitamos a Él. Debe ser primero en nuestro pensar, Él debe ser primero en nuestro hablar, Él debe ser primero en nuestro actuar, Jesucristo en todo, primero será. Jesucristo en todo, primero será. La viuda de Sarepta un día con su hijo iba a morir, pero Dios le envió al profeta Elías para traerle salvación. De Sarepta un día con su hijo iba a morir, pero Dios le envió al profeta Elías para traerle salvación. Lo poco que allí tenía primero se lo dio a Dios, y la harina y el aceite por muchos días ella vivió. Lo poco que allí tenía primero se lo dio a Dios, y la harina en el aceite no escaseó, y por muchos días ella vivió. Con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Dios también nos ha enviado al profeta Elías. Con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. La palabra tenga siempre en nuestra vida prioridad, porque es lo único que nos sostiene mi vida eterna. Nos dará. Que la palabra tenga siempre en nuestra vida prioridad, porque es lo único que nos sostiene mi vida eterna. Nunca se apartará de nuestro amor.
nuestra victoria. Nunca se apartará de nuestra boca la palabra de verdad. En ella meditaremos día y noche, pues allí está nuestra victoria.
sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ved los panes hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla estructural está tomando lugar. Venid y ved, es el juez supremo revelando su autoridad. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid. Está tomando lugar. Venid y ved, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma quien la va a ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna los que adoran a Dios. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo, deseando que cada corazón que esté en la escena recibamos su palabra vindicada en este último tiempo que estamos viviendo. Vamos a darle gracias, Padre Celestial, Señor, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por el gran privilegio y la gran oportunidad que tú nos has permitido de acercarnos ante tu presencia, Señor, tu palabra siendo el dador de toda dádiva, el dador de vida eterna, Señor. En este último tiempo tú viniste en la escena, tú mismo, tu Santo Espíritu, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Jehová con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Oh, Padre amado, entonces el mundo no quiere reconocer
Las religiones no quieren reconocer que tú ya viniste en su segunda venida, en su primera etapa de voz de aclamación, que era el profeta mismo de Apocalipsis 10:7, que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a todos tus siervos, los profetas, oh Padre amado. Razón que tú dijiste en Sofonías 3:9, que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que la sirven de común consentimiento. Oh Padre, entonces por eso es que también estaba escrito en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Gracias por esta sabiduría, por ese conocimiento que tú nos has dado, sabiendo que también este último tiempo, así como enviaste la unción del águila, enviaste también el espíritu de sabiduría, que lo lograrán captar personas con percepción profética, oh Padre amado. Esa es vuestra gratitud, porque no es coincidencia de nosotros mismos, porque para ti no hay coincidencia, sino que tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, oh Padre. Y en esta tarde queremos darte gratitud y tener un compañerismo contigo, oh Padre, a través de la lectura de los gloriosos mensajes de este profeta de Apocalipsis 17, Malaquías 4:5, oh Padre. Te lo pedimos que tú nos uncas en cada corazón que va a lecturar y entender lo que tú tratas de decir a cada uno de vosotros y al mundo entero, Padre. Permite hacer algo para que tu palabra sea vindicada, Señor, y que sirva para el resto, Padre amado. De esa manera, cumplir esa promesa que tú dijiste en Apocalipsis 10, 8 al 11, para pueblos, lenguas, naciones y reyes, Señor, cuando hayamos comido el libro. Oh, gracias, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que tú nos dirijas en este instante. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado El Entierro. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de abril del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 31 al 38. Y cuando lo hizo, cuando inclinó su cabeza, esta vieja tierra tuvo un escalofrío que recorrió su espalda. Debió haber tenido una postración nerviosa, porque la Biblia dice que toda la tierra, desde la hora sexta a la novena, era oscuridad sobre toda la faz de la tierra. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Los bloques del sacrificio se volcaron. El Hijo del Dios viviente murió. Él estaba tan muerto al punto que el sol lo reconoció. Estaba tan muerto hasta que la luna lo reconoció. Estaba tan muerto que las estrellas lo reconocieron. Estaba tan muerto que la tierra lo reconoció. Estaba tan muerto hasta que los elementos lo reconocieron. Las atmósferas lo reconocieron. Todo tenía que saber que eso era el Hijo del Dios, porque la palabra de Dios no podía fallar. Él fue prometido desde el huerto del Edén, la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Párrafo 32. Ahora, ¿qué le pasó a él? ¿A dónde se fue cuando dejó la cruz y entró en el sepulcro de José de Arimatea? Él era tan pobre que no tenía un lugar para recostar su cabeza. Él nació en un pesebre, con un nombre negro detrás de él. Como un hijo ilegítimo, se rieron de él, se burlaban de él, se mofaban de él en la tierra. Fue hecho el hazmerreír y lo rechazaron. Y cuando él murió, tuvo que morir por medio de la pena capital entre dos ladrones. Y ni siquiera tenía un lugar para ser enterrado. Y fue enterrado en la tumba de otro hombre, el mismo Dios del cielo viniendo a la tierra. ¿Quiénes nos creemos que tenemos que pasar por un poco de sufrimiento? Lo que Él hizo por nosotros, piénselo, amigo, estúdielo. Párrafo 33. El soldado romano dijo: verdaderamente ese es el Hijo de Dios.
El pecador tuvo que reconocerlo. Judas dijo, he traicionado sangre inocente. Él tuvo que reconocerlo. La tierra entera lo reconoció. Después, ¿a dónde se fue él? Cuando un hombre muere, ¿eso lo concluye? No, Señor. Él tenía que morir de esa manera porque la Biblia de Dios decía que moriría de esa manera. Y él confió en la palabra de Dios. Esa es la razón por la que él podía decir en su vida, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. David dijo en un lugar, solo en la Biblia, bajo la inspiración, cuando David, el hombre de Dios, el profeta que estaba ungido con la palabra, dijo, no dejaré su alma en el Seol, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Párrafo 34. Jesús dijo, destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Él sabía que la palabra de Dios no podía fallar. ¡Oh, vaya! Si él pudo descansar solemnemente sobre eso, creyendo que la palabra de Dios no podía fallar, ¿cuánto más podemos nosotros descansar así solamente de que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y que da testimonio en nuestro corazón ahora mismo que sabemos que nuestro Redentor vive y vendrá de nuevo en algún día? Descansen seguros que Dios traerá en él a aquellos que están en Cristo. Ahora observen, allí estaba él. Él sabía que ninguna célula de ese cuerpo se corrompería. 72 horas, la corrupción empieza a entrar. Esa es la razón por la que él nunca se quedó los 3 días. Él murió el viernes por la tarde, se levantó el domingo por la mañana, pero fue dentro de esos 3 días. Él se iba a levantar dentro de esos 3 días porque él confiaba en la palabra de Dios. Párrafo 35. Aquí va él. ¿A dónde se fue cuando él se fue? La Biblia dice, él ascendió. Él fue y les predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé. Su alma, su espíritu, su teofanía de su propio ser descendió. Sigámoslo. ¿Les gustaría esta noche seguirle a él por unos minutos? Veamos a dónde fue. Gloria a Dios. Justo debajo de las regiones de los seres mortales estaba el reino del poder demoníaco. Justo por encima de esa yacen las almas de los injustos. Debajo de eso está el dominio mismo de Satanás, el infierno. Entonces, justo encima de nosotros está el Espíritu Santo. Entonces, debajo del altar yacen las almas de los justos. Luego, lo que sigue es Dios mismo. Uno va hacia abajo, el otro va hacia arriba. Los dos espíritus están aquí en la tierra, influyendo en la gente de esta tierra. Párrafo 36. Y cuando Jesús murió, él se va para allá abajo, puedo verlo a él en ese viernes por la tarde después de su muerte. Entre corchetes del hermano Branham toca sobre el púlpito. Toca la puerta de las regiones de los perdidos. Vamos a seguirlo un minuto. La puerta se abre. Había mujeres, había hombres, había señoritas, había viejos. Todos estaban juntos en ese horrible lugar llamado la prisión de las almas perdidas. Si tuviera tiempo, me gustaría contarles y pudiera ser solo una visión, pero una vez visité ese lugar y clamé por misericordia cuando yo era un pecador durante una operación. Cuando salí de eso, estaba de pie en el oeste, con mis manos hacia el cielo y una cruz brillando sobre mí. Párrafo 37. Pero en aquel lugar lúgubre, allí, Jesús caminó hacia la puerta. Todo tenía que ser testigo de que él era el Hijo de Dios, porque se les había sido predicado en la paciencia de los días de Noé. Él toca la puerta y dice, yo soy aquel del que habló Enoch. Yo soy la simiente de la mujer que debía herir la cabeza de la serpiente. Toda palabra de Dios ha sido cumplida. Yo acabo de morir allá en el Calvario y he comprado a mi iglesia y de aquel de quien Enoch habló, yo soy él. Y ellos estaban sin misericordia, sin esperanza, porque habían transgredido y la puerta se les cerró en la cara. Párrafo 38 por último. Abajo en las regiones de los demonios, abajo hasta las puertas del infierno, él toca la puerta. El hermano Branja toca el púlpito.
Esto es cuando él estaba en la tumba, su cuerpo está esperando la resurrección. Él visitó los lugares a los que van los justos y los injustos. ¿A dónde irá usted uno de estos días? ¿A uno u otro lugar? Y él toca, el hermano Branham toca el púlpito, la puerta del infierno. Y cuando él lo hizo, el diablo salió. Y lo puedo oír a él decir, oh, así que finalmente llegaste. Yo pensé que de seguro te tenía cuando maté a Abel. Amén, mis hermanos. Precioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando el mensaje, el entierro. Servicio presentado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 20 de abril del año 1957. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 39 al 47. Amén. Hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, el entierro. Predicado el 20 de abril del año 1957, párrafo 39. Vean, cuando esa simiente fue prometida en el jardín del Edén, el diablo ha intentado constantemente de destruir esa simiente, y la muerte de Abel y la venida de Seth solo fue la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esa simiente debía continuar y él trató de destruirla. Él dijo, pensé que te tenía cuando destruí a Abel. Pensé que te tenía cuando destruí a los profetas. Estaba seguro de que te tenía cuando decapité a Juan. Pero ahora, después de todo, has llegado. Ahora te tengo. Oh, vaya. Párrafo 40. Puedo oírle a él decir, Satanás, ven acá. Él es el jefe ahora. Extiende la mano, agarra esa llave de la muerte y el infierno de su lado. La cuelga en su propio lado. Quiero notificarte. Tú has sido un fanfarrón bastante tiempo. Yo soy el hijo del Dios viviente, nacido de la Virgen. Mi sangre todavía está húmeda en la cruz y él totalmente de la deuda está pagada. Tú ya no tienes derecho. Estás despojado. Dame esas llaves. Eso es correcto. Se da la vuelta y le da una buena patada y cierra las puertas de golpe y dice, quédate ahí. Yo soy el jefe de ahora en adelante. Ahora, él no tenía las llaves del reino porque él se las dio a Pedro. Llegaremos a eso en la mañana, en el bautismo de en agua. Pero él tenía las llaves de la muerte y del infierno, y él las tomó. Después de su resurrección, él dijo, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Pedro tenía las llaves del reino. Satanás tenía las llaves de la muerte y del infierno, pero ahora Jesús las tiene. Él es el jefe. Párrafo 41. Aquí él comienza a ascender. La Pascua está llegando, el tiempo avanza rápido, pero hay otro grupo. ¿Dónde está Jod? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están aquellos hombres que confiaron en la palabra de Dios? ¿Los ha olvidado él? ¿La muerte los aniquiló? ¿Eso fue todo? Nunca, nunca. Dios tiene que guardar su palabra, amén. Puedo verlo a él. Vamos a echar un vistazo al paraíso y mirar allá. Y veo a Sara y Abraham caminando por allí. Y después de un rato, entre corchete, el hermano Branham toca. Alguien está en la puerta. Abraham va y abre la puerta. Dice, cariño, ven aquí. Mira aquí. Mira, ese es el mismo que estuvo conmigo bajo el roble aquel día. Él es el Dios de Abraham. Justo entonces puedo ver a Daniel mirar por encima de su hombro y decir, esa es la roca que fue cortada del monte, tan seguro como estoy aquí parado. Veo que Jod se levanta y dice, ese es mi redentor, que dije que sabía que vivía y que algún día él estaría sobre la tierra. Mi cuerpo puede no ser sino una cucharada de cenizas,
pero dentro de 15 minutos voy a estar en él otra vez. Ese es él. Ezequiel mira por encima y dice: yo vi a esa misma persona como una rueda en medio de la rueda, girando en medio del aire. ¡Oh, vaya! Entonces, ahí viene Enoc. Enoc dijo: yo lo vi a él venir con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio. Párrafo 42. Ahí estaban los santos del Antiguo Testamento esperando. Seguro, ellos eran. Bajo la expiación de la sangre no podían entrar en la presencia del Dios del cielo, porque la sangre de machos cabríos y de ovejas no podía quitar el pecado. Pero él dijo: hermanos míos, yo soy el que creéis que soy. Yo soy la simiente de la mujer. Yo soy el hijo de David. Yo soy el hijo de Dios. Soy el nacido de la Virgen. Mi sangre ha expiado por ello. Ustedes esperaron bajo de la sangre de ovejas y machos cabríos, pero ahora mi sangre hace expiación y son libres. ¡Subamos! Casi está llegando la Pascua. Solo piénsenlo. Eso fue hace casi unos 1900 y tantos años esta noche. Párrafo 43. Puedo oír a Abraham decir: Señor, ¿cuándo nos levantemos en nuestro cuerpo otra vez? Sara y yo simplemente nos encantaría tanto. ¿Te importaría si hacemos una pequeña parada en tu camino? Bueno, puedo oírle a él decir: pues no, ciertamente que no. Me voy a quedar con mis discípulos por unos 40 días. Miren alrededor y vean cómo se ve todo. En esa gloriosa mañana de resurrección, entre paréntesis, de lo que trataremos por la mañana, si el Señor lo permite. Cuando Él resucitó de los muertos, la Biblia dice, según San Mateo 27, que muchos de los santos que durmieron en el polvo de la tierra se levantaron y salieron de los sepulcros. ¿Quiénes eran? Abraham, Isaac, Jacob, Jod, aquellos que por la revelación espiritual revelada sabían que el Redentor se pararía en la tierra algún día. Esos son ellos, las primicias de los que durmieron. Caminaron allí por la ciudad. Puedo ver a Sara y Abraham, jóvenes y llenos de, y bien parecidos y llenos de vida, para nunca más envejecer. Nunca más estar enfermos, nunca tener hambre, caminando en sus cuerpos. Párrafo 44. Caifás, parado por ahí diciendo: ¿saben qué? Ocurrió algo el otro día. Solo vean el desastre en que está este templo. Vamos a tener que conseguir a alguien para coser esa cortina. Miren, esas cajas de sacrificio volcadas. ¿Qué pasó? ¿Fue ese tipo un astrólogo? ¿Era él un brujo? ¿O qué pasó? Mira, ven aquí, Josefo, ¿quién es esa joven pareja que está parada allí? Abraham dijo: Sara, nos han reconocido, mejor nos vamos. Se le aparecieron a muchos, eso no fue todo. Ya terminando, observen, un día después de haber visitado, Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos habían visitado la patria cuando Jesús ascendió. Ustedes dicen, hermano Abraham, ¿es eso un mito? No, señor. Les mostraré en las escrituras en un minuto. Cuando él empezó a ascender, ellos solo lo vieron a él, pero los santos del Antiguo Testamento iban con él, porque la Biblia dice que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y puedo verlo a él mientras sube y se reúne con su gloria, perdón, con su iglesia. Párrafo 45. Dos ángeles de la banda que estaban tocando la música regresaron allí y dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ciertamente, ellos se apresuraron a unirse a la procesión, y atravesando los cielos iban Jesús y los santos del Antiguo Testamento. Ellos pasaron la luna, pasaron el sol, pasaron las estrellas, y cuando llegaron a la vista de ese gran y hermoso cielo blanco, los santos del Antiguo Testamento gritaron, citando la Escritura: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Todos los ángeles se reunieron en la parte superior de los barandales del cielo y dijeron: ¿quién es este Rey de Gloria? Y los santos del Antiguo Testamento dijeron: Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Él fue un conquistador. Amén. Párrafo 46. El ángel presionó el gran botón y las puertas de perla se abrieron. Por la ciudad de Jerusalén venía el gran y poderoso conquistador, trayendo a los santos del Antiguo Testamento. Las bandas angelicales tocando y los ángeles están gritando. Él era el poderoso conquistador. Él tenía las llaves de la muerte y del infierno colgando de su lado. Fue pasando más allá de los palacios de la gloria hasta llegar al trono. Y él dijo: Padre, aquí están. Ellos creyeron, con fe en tu palabra, que yo vendría algún día. He conquistado ambos, la muerte y el infierno. ¿Qué fue, hermano? Él tenía las cicatrices en su mano para mostrar que él había estado en la batalla. Gloria a Dios en las alturas. Él es ese poderoso conquistador. Aquí están, Padre, Abraham, Isaac y Jacob. Puedo oírle a él decir: Hijo, sube aquí a mi lado y siéntate hasta que ponga todo enemigo por estrado de tus pies. Hermano, algún día él vendrá de nuevo. ¿Y qué día será? Él no estaba inactivo cuando estaba en la tumba. Creemos que él solo yacía allí, muerto. Pero él estaba abajo, aún conquistando. Él bajó y le quitó las llaves a Satanás. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno esta noche. Él dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Párrafo 47. Me pregunto esta noche, mi querido hermano o hermana, ¿han pensado eso sinceramente? ¿Se dan cuenta de que ustedes solo viven porque él vive? ¿Lo han apreciado lo suficiente para ofrecerse a ustedes mismos y decir: Dios, aquí estoy, un pecador, ten misericordia de mí? ¿Alguna vez han aceptado ese sacrificio todo suficiente? ¿Le han dicho alguna vez que lo amaban? ¿Les duele cuando hacen algo mal? Si nunca han llegado a esa experiencia ahora, en este entierro, cuando nuestro tiempo se está yendo, apenas se está sintiendo bien. Pero me pregunto, si nunca han recibido a Cristo como su Salvador personal, me pregunto si lo harían mientras inclinamos nuestros rostros un momento para unas palabras de oración. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos el mensaje El Entierro, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de abril del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 48 al 56. Amén, hermano. Continuando con el mensaje El Entierro, párrafo 48. Toquen eso, entre rocas partidas, por favor, hermana Yelty. Si la tiene, muy bien, lo que sea está bien. Con sus rostros inclinados voy a hacerles una pregunta sincera.
Recuerden, amigos, pecador o santo, usted no deja de existir cuando lo enterramos. Su alma está en alguna parte. Ahora, Jesús visitó ambos lugares. De acuerdo a las Escrituras, ¿en dónde lo encontraría él a usted si partiera esta noche? ¿Se le cerraría la puerta de la misericordia en su cara por haberlo rechazado? Recuerden, él no solo es un salvador, sino un juez. Ustedes son el juez ahora. ¿Cómo lo juzgan a él? Dejen que sea su salvador ahora. Párrafo 49. Una pequeña historia viene a mi mente. Hace algún tiempo un niño estaba sentado en un vagón. Un arma se disparó en la calle y los caballos huyeron e iban hacia un acantilado. Un joven vaquero corrió y detuvo los caballos justo antes de que el vagón cayera por el acantilado, porque tenía un bebé en él. Él salvó la vida del pequeño. Muchos años después, parado en un tribunal, este mismo muchacho había cometido un crimen. Él tomó el camino equivocado, era culpable. Él estuvo bebiendo, jugando, le disparó a un hombre y era culpable, declarado culpable. Y el juez se levantó y dijo: te sentencio a que cuelgues el cuello hasta que tu vida mortal se haya ido. Párrafo 50. Ese joven dijo: juez. Y él interrumpió la procesión de la corte. Cuando saltó por encima de la barandilla y cayó a los pies del juez por piedad. Él dijo: juez, mire mi rostro, ¿no me conoce? Él dijo: no, hijo, no te conozco. ¿Recuerda la vida de un cierto niño pequeño que usted salvó hace muchos años de un caballo fuera de control? Él dijo: sí, lo recuerdo. Él dijo: yo soy ese niño. Él dijo: juez, usted me salvó entonces, sálveme ahora. El juez lo miró y dijo: hijo, ese día yo fui tu salvador, hoy soy tu juez. Él es su salvador hoy, pecador. Mañana él puede ser su juez. Pensémoslo ahora, mientras la música está sonando y todos orando, los que están en el terreno de oración con Dios. Párrafo 51. Me pregunto esta noche ahora, rápidamente, aquellos que les gustaría aceptar a Cristo como salvador personal, digan: Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Yo quiero venir a través de la sangre derramada. Estoy cansado de unirme a iglesias y de correr de un lugar a otro. Quiero nacer de nuevo. Quiero una experiencia en mi corazón donde yo sepa que Cristo se ha revelado a mí por medio de la revelación espiritual de la cual usted acaba de hablar, hermano Branham. Quiero la revelación espiritual, el Espíritu Santo en mi corazón, haciéndome vivir, trayendo a Cristo más real a mí que yo mismo. Deseo esa experiencia, hermano Branham. ¿Orará por mí mientras levanto mi mano? ¿Levantarán ahora su mano quienes desean ser recordados? Que Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, Ajit, señora. Eso es bueno. Que Dios le bendiga, señor. Eso es bueno. Levanten sus manos. Ahora suban con su mano. Párrafo 52. ¿Cómo les pudiera dar vergüenza? ¿Pudiera rechazar algo así, amigo? Recuerden. Oh, usted dice, hermano Branham. Los predicadores han predicado por años, lo sé, pero uno de estos días ellos dejarán de predicar. Y de la manera en que las cosas se ven, eso pudiera ser de inmediato. Ustedes van a escuchar su último sermón. Francamente, este puede ser su último. Oh, usted dice, yo soy joven. Eso no importa. La muerte no hace acepción de personas, ni de edad ni capacidad. ¿Lo aceptarán ahora como salvador personal levantando su mano diciendo: Dios, ten misericordia de mí? Levanten sus manos con el resto de estos y digan: ahora yo quiero aceptar a Cristo. ¿Levantarán su mano? Párrafo 53. Alguien que esté descarriado diga: Dios, ten misericordia de mí. Quiero volver a Cristo esta noche para que mañana pueda haber una resurrección nueva para mí. ¿Levantarían sus manos? Levanten su mano diciendo: ten misericordia de mí, quiero venir ahora. ¿Lo harán? Levanten la mano, digan: he sido un descarriado, pero Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, eso es bueno. Yo aceptaré a Cristo como mi salvador personal. Lo aceptaré esta noche. He estado errante muchos años alejado de Dios.
pero ahora estoy volviendo al hogar. ¿Lo aceptarán esta noche para que esto pueda ser una nueva resurrección para ustedes? ¿Que su vieja vida pueda acabar? Párrafo 54. Esta señora está viniendo al altar para hacer su confesión, para pararse. ¿Alguien más quiere tomar su lugar aquí? ¿Venir aquí con ella en su confesión? ¿Se pondrían de pie y subirían al altar también? El altar está abierto, ciertamente. Vengan ahora, ahora mismo. Si quieren pararse aquí y orar, sería muy bueno. Vengan, vendrán. Sobre la confesión de su fe, sobre su creencia en el Hijo de Dios, ¿vendrán ahora? Muy bien. Depende de ustedes. Recuerden, ustedes son los indicados. ¿Es usted un pecador? ¿Es un descarriado? ¿Está frío y alejado de Cristo? ¿Quieren ser resucitados de nuevo con Él ahora? ¿Comenzar una vida nueva? ¿Quiere ustedes, esposo y esposa, que han estado fuera mucho tiempo, molestos en casa, no vendrán a enderezar esa cosa con Dios y con cada uno ahora? Hagan de la Pascua realmente una Pascua para ustedes. Comiencen un nuevo hogar. Párrafo 55. Que de ustedes que nunca han estado, nunca han tenido oración en su casa, solo van a casa después de la iglesia y tratan de vivir lo mejor que pueden. Nunca reúnen a su familia y oran. Por eso tenemos la delincuencia juvenil y las cosas que tenemos. Es por eso que los hogares estadounidenses están destrozados. ¿No quieren venir a empezar de nuevo esta noche? ¿Lo harán? Están invitados, recuerden. Ahora yo soy su ministro. Yo seré un testigo en aquel día. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, entonces, ahora para la oración. Párrafo 56. Nuestro bendito Padre Celestial, traemos a ti esta audiencia esta noche en la más solemne y sagrada solemnidad que conocemos. Nos acercamos humildemente a tu trono y después del mensaje de esta noche, aquel gran entierro, él jamás permaneció en silencio. Su alma fue directamente a las regiones y terminó la obra de Dios que él le ordenó hacer. Y mañana por la mañana encontramos donde él fue a través de las esferas superiores, conquistando todo en su resurrección. Pero él salió en la mañana de resurrección para nuestra justificación y encontramos que él envió al Espíritu Santo de regreso para convencer a los hombres de pecado. Y oramos esta noche, Señor, para que aquellos que levantaron sus manos sean recordados delante de ti, que su decisión sea desde su corazón esta noche, que te han recibido y creen en ti, y que ellos sean sellados por el sello de la promesa esta noche. El Espíritu Santo, concédelo, Padre, porque te los encomendamos con este mensaje esta noche, que bendigas a los que escucharon, aquellos, Señor, que lo llevarán con ellos a su hogar y lo penetrarán en sus corazones, que vivan en la palabra de Dios. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este glorioso mensaje, El Entierro, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de abril del año 1957. Vamos a tener el privilegio una vez más para continuar con la lectura de un nuevo mensaje titulado El Gran y Poderoso Conquistador. Mensaje predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje. Hermana Tamar, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 3. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. El gran poderoso conquistador. Párrafo 1. Buenos días a ustedes. Felices Pascuas para cada uno de ustedes. Este es uno de los días más grandes en la historia del mundo, es la resurrección, y estamos tan contentos de estar aquí en esta mañana, en esta gran día.
Ok, hermanos. Buenos días a ustedes. Felices Pascuas para cada uno de ustedes. Este es uno de los días más grandiosos en conmemoración de la resurrección de nuestro Señor. Es uno de los días más grandes en la historia del mundo. Es la resurrección y estamos tan contentos de estar aquí en esta mañana, en este gran día, y ver el sol salir y las flores brotar de la tierra. Todo habla de la Pascua y ahora inclinemos nuestras cabezas solo un momento. Padre Dios, en tu presencia hemos entrado y estamos esperando de ti en esta mañana solo una bendición extra del cielo. Algún pequeño toque de la Pascua en nuestras almas, para que cuando salgamos de aquí podamos decir cómo aquellos que vinieron de Emaús no ardían nuestro corazón dentro de nosotros por razón de su presencia, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. En el último libro, el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo y el verso 7, quisiera leerlo para un texto mientras entramos en este servicio. He oído pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os le he dicho. Ha habido grandes comisiones dado a los hombres y pueblos de esa tierra, pero nunca ha habido una comisión de tal importancia como esta. Ve y decid a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. Esa es una gran comisión, y de la única manera que podía darse era que primero tenía que haber una gran conquista. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Iniciamos con este glorioso mensaje, el gran y poderoso conquistador. Mensaje predicado el día 21 de abril del año 1957. Continúe, hermana Sarita. Dios le bendiga. Párrafo 4. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el siguiente mensaje. El gran y poderoso conquistador. Párrafo 4. Ha habido hombres en nuestro día y en los días pasados en la gran historia del mundo. En esos grandes campos de batalla ha habido muchos conquistadores grandes. Muchas grandes cosas se han hecho para las razas humanas. Por ejemplo, estoy pensando mientras desciendan en esta mañana. Me levanté temprano y no tuve oportunidad de estudiar mucho porque no sabía anoche qué parte tendrían hoy entre el pastor y yo en los servicios, pero mientras venía de camino pensé en esta mañana, ¿qué sería lo mejor que yo sabría decirle a su pueblo, de llevar un mensaje? Pensé en esto. Ve y dile a sus discípulos, ahora
Sus discípulos son sus seguidores. Un seguidor es uno que sigue y pensé en esto, en este tema de el gran y poderoso conquistador. Dios bendiga, hermana. Amén, amén, hermana Sarita. Dios le bendiga. Continuamos con el gran mensaje, el gran y poderoso conquistador. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Continúe, hermano Israel. Dios le bendiga. Párrafo 5 al 7. ¿Me escucha, hermano? Continúe, lo escuchamos, hermano Israel. Ya, yeah. Dios te bendiga, hermano, continuamos con el mensaje del gran, poderoso conquistador, del párrafo 5. Y pensando en muchos grandes conquistadores que hemos tenido en este mundo y las grandes cosas que ellos hicieron para mejorar y expandir la forma humana de vivir. Estaba pensando acerca de del gran Napoleón allá en sus días, como él no era exactamente un francés, pero él tenía algo en su mente. Primero, él odiaba a Francia, él no le gustaba. Él vino de las islas, pero él tenía una idea en su mente, que algún día él lo conquistaría y la razón que tenía esto en su mente, él tenía que tener algo para poder obrarlo. A cada hombre, antes que usted haga un trabajo, usted tiene que tener algún motivo, alguna alternativa, algo que usted está trabajando sobre ello, para un propósito, algo sobre el cual obra. Y como todos sabemos, tomamos la historia de Hitler, o no de Hitler, sino de Napoleón, de cómo se dejó llevar por la luna y por el camino de las estrellas. Él obraba de esa manera y esperaba, porque la vez que lo hizo, es así, él tuvo una victoria y él vino a Francia y se convirtió en un gran guerrero. Él vino a muchos hombres a la muerte. Él envió a muchos hombres a la muerte porque ellos no estaban de acuerdo con él. Y él limpió a su país completamente de todo lo que estuviera en oposición a él. Ellos borró por completo, porque él temía de mantenerlo de esa manera. Si él no lo tenía de esa manera, entonces habría algo en contra de en él. Todo momento y en su gran plan que él tenía en su mente, su propia vida estaría en juego, así que tenía que tener su reino tan perfecto como él pudiera tenerlo. Y estoy pensando ahora que ustedes me están siguiendo en esto de gran conquistador, el cual estoy pensando, todo en su reino tiene que ser para él, tienes que ser algo, tiene que ser corazón, alma y cuerpo. Para él no puede haber nada en contra de él. Cualquier cosa que estuviere en contra de él, él tendría que despedirlo. Él tiene que tener absolutamente todo para él. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el gran y poderoso conquistador. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Continúe, hermana Narcisa. Dios le bendiga en los párrafos 8 al 15. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, el gran conquistador, el gran y poderoso conquistador, predicado el 21 de abril de 1957. Párrafo 8. Y cuando Napoleón, él tomó las armas,
cañones, pistolas, mosquetes y espadas, y él salió con este único pensamiento, de que él conquistaría el mundo. Y él prácticamente lo hizo, a la edad de 33. Cuando él era un joven, él era un prohibicionista, y su gran fama lo hizo ser tan autodeclarado, y eso llegó a ser sus nervios, hasta que murió a la edad de 33, un alcohólico. Su popularidad, él no podía soportarlo, y pienso de un hombre que a la edad de 33 haya conquistado el mundo y muere un alcohólico por razón de la fama, y pierde el mero principio por el cual él estaba luchando. Él era un tipo de, yo diría, pero él era el instrumento del diablo, y tratando de luchar contra el mundo, y él falló a los 33. Párrafo 9. Oh, pero este gran y poderoso guerrero del cual estoy hablando, a la edad de 33, conquistó todo lo que estaba en la tierra y en el infierno. A la edad de 33, un gran y poderoso conquistador. Estoy pensando en las grandes batallas que han sido peleadas en los campos. Nosotros sabemos que para terminar con Napoleón, que él tuvo que llegar a su final en Waterloo. No hace mucho se me dio el privilegio de ver las imitaciones hechas de las rutinas de sus carruajes y de los jinetes y de los hombres, de cómo ellos estaban acostados en el campo de batalla, y de los carruajes todo amontonados, las ruedas destruidas allí en los llanos, en donde está este gran despliegue. Y qué gran contraste hay. El ver a aquel hombre, los 33, y la gracia que ahí hay en el memorial de su gran batalla y conquista. Y entonces ir a Jerusalén y ver una tumba vacía como un memorial del gran y poderoso conquistador. Párrafo 10. De una u otra, hay algo en conquistar. Si tenemos algo por lo cual nosotros peleamos, si tenemos una enfermedad en nuestro cuerpo y estamos luchando entre la vida y la muerte, qué gran victoria es cuando lo vemos conquistado. Si estamos luchando sobre algún gran hábito o algo grande que nos está acosando a nosotros, cuando finalmente las grandes banderas están enarboleadas y lo hemos conquistado, ¿qué sentimiento nos da dentro de nosotros? Porque entonces podemos ser un conquistador. Párrafo 11. Y estoy pensando acerca de la última guerra y de cómo fue que Hitler tomó a Varsovia. Y los alemanes pensaron que esa era una de las más grandes victorias que se podía obtener por su gran capitán general, Adolfo Hitler. De una vez y por todas, había hundido todo en Varsovia, destruyó todos los puentes y el gran puente cayó. Los periódicos llevaban grandes fotos de la caída del puente. Los alemanes marcharon en la calle y ellos tocaban los tambores y sonaban los silbatos, y miles de aviones pasaban por él mientras él ganaba su primera victoria. Salió como un Alejandro el Grande o un Napoleón para conquistar el mundo. ¿Pero en qué terminó? En desgracia. Ciertamente él lo hizo. Párrafo 12. Yo creo, cuando construyeron el gran paseo de Birmania, tiene que haber, si ellos cruzaron sobre la montaña, alguno de los muchachos que están sentados aquí en esta mañana, que quizás haya cruzado sobre este gran paso. ¿Qué gran obra era? ¿Cuán trabajo tomaría para hacerlo? ¿Y qué gran obra hicieron? ¿Y cuánto fue el costo para construir este gran paso de Birmania? Los millones de dólares. Los muchachos que perdieron su vida haciéndolo. Pero finalmente, y después de un tiempo, cuando la última milla del camino había sido hecho y cuando el paso había sido terminado, ¿cómo los gritos de victoria subían del pueblo? Ellos tenían un paso en donde pudieran cruzar la montaña y obtener la victoria. Párrafo 13.
Estoy pensando en otro paso, aquel que un día le costó la vida de nuestro bendito Señor. No tan solo era un camino en la tierra, sino era un camino llamada el camino de santidad, en donde el impuro no pasara, sino el que está enmarcado. Solo aquellos que estén en el bando que él está, pasará por este camino. Párrafo 14. Grandes victorias han sido obtenidas. Muchos de nosotros hoy podemos acordarnos bien de la Primera Guerra Mundial. Yo lo recuerdo de cuando era un pequeño niño. Yo podía escuchar los silbatos sonar y aún los granjeros en los campos detenían a los caballos y tiraban sus gorras al aire. Ellos gritaban, ellos vociferaban. ¿Qué había acontecido? La guerra había terminado, la victoria se había obtenido. La gran economía por la cual habíamos peleado finalmente había ganado la victoria. Párrafo 15. Y yo estoy pensando acerca de esta última guerra mundial. Yo vivía al cruzar la calle y cuando las sirenas comenzaron a sonar, las personas iban corriendo a sus patios, las mujeres con sus delantales puestos. Se los quitaban y los movían en el aire. Balas volaban a través de los árboles. Las sirenas sonaban. Los carros salían de carreras por las calles. Personas caían de rodillas y levantaban sus manos. Ellos gritaban, ellos lloraban. ¿Por qué? Porque la guerra había acabado y los benditos, aquellos muchachos amados, los muchachos queridos que estaban al otro lado de los mares, pronto estarían navegando a casa de vuelta a ellos. ¡Qué victoria! ¡Qué tiempo y qué gozo en cualquier corazón! ¡Qué jubileo! Esa noche había tal humor que usted podía entrar al restaurante, comer y salir y no pagar por ello. No habría problema con eso. Usted podía haber usado el carro de su vecino. No habría problema con eso. Usted pudiera haber perdido lo que quisiera y usted probablemente lo obtendría. ¿Por qué? La victoria había sido ganada. Los muchachos venían a casa. Todo había terminado. Dios les bendiga, hermano y hermana. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el gran y poderoso conquistador, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 16 al 23. Y estoy pensando, mi hermano, que esos sentimientos no se puedan quedar todo el tiempo. Pero para el cristiano en esta mañana, la victoria ha sido ganada. Las campanas de gozo están sonando. La guerra entre Dios y el hombre ha terminado. La victoria ha sido ganada. Pero antes de que cualquier victoria sea obtenida, tiene que haber gran precio que pagar. ¡Oh, qué precio! Y algunas veces son bien profundos y se forman grandes cicatrices, rompimiento. Pero para obtener una montaña tenemos que tener el valle. Antes de que podamos tener el sol brillando, tenemos que tener la lluvia. Antes de que nosotros tengamos la luz, tenemos que tener la noche. Antes de que tuviéramos lo correcto, ellos tenían que tener lo incorrecto. O usted nunca conocería lo que está mal. Párrafo 17. Pero para poder conquistar y ganar la más grande batalla que ha sido ganada, repito, párrafo 17. Pero para poder conquistar y ganar la más grande batalla que haya sido ganada, uno salió de la gloria hace muchos años y él no se tomó a sí mismo forma de ángel. Él no vino como alguna gran persona, pero él vino a probar que para ganar la guerra no se necesitan mosquetes, balas y bombas atómicas. Él mismo vino vestido de humildad, como un pequeño bebé, y nació en un pesebre. No había siquiera un lugar para su nacimiento. Cuando él vino, yo quiero que vea el material diferente de guerra, lo que él hizo, de que él usó.
Párrafo 18. Ahora toda la raza de Adán estaba en cautiverio. Allí estaban ellos, sin esperanza, sin Dios, sin ninguna oportunidad, sin misericordia, sin algo que pudiera ayudarlos. Los grandes enemigos de las regiones bajas de los perdidos los tenían encerrados en oscuridad. No había forma de salir de allí. No había nadie que pudiera ayudar. Nada se podía hacer. Parecía como que todo estaba completamente perdido. Pero nuestro héroe que bajó de los portales de la gloria condescendiendo hacia abajo, porque no había hombre que en la tierra que pudiera hacer el trabajo. Ellos todos estaban, como el dicho del mundo, en el mismo barco. Todos nosotros hemos nacido en pecado, formados en iniquidad, vivimos al mundo hablando mentiras. Y ninguno de nosotros podíamos ayudarnos el uno al otro. Nosotros estábamos impotentes, derrotados, caos en todas partes y sin unirnos. No podíamos mantener leyes y ceremonias, encontrar sus debilidades y así sucesivamente. No podíamos hacerlo y parecía como que la raza humana fuese arrasada. Párrafo 19. Y entonces él vino. Él descendió porque él estaba en el principio. La Biblia dice, él era el verbo. Él era el logos que salió de Dios. Y el logos en el principio era la palabra. Y él se convirtió en la palabra. Entonces cuando él ascendió arriba en aquel día glorioso de Pascua, él no solo se convirtió en la palabra, sino que se convirtió en el sumo sacerdote de su propia palabra. ¡Ah, qué cosa gloriosa, hermano Neville! Solo piense, él no tan solo es la palabra, sino en el sumo sacerdote de su propia palabra. ¿Cómo nosotros podemos dudarlo? ¿Cómo nosotros podemos ir hacia él y no creer que vamos a recibir lo que le pedimos? Porque él es la palabra y el intercesor de la palabra. El Logos se convirtió en palabra. Y la palabra hecha carne, y esa misma carne que era la palabra, recibió arriba en gloria, y ahora en el sumo sacerdote haciendo intercesión por él mismo a su palabra. Eso es lo que se necesita. Ese es el material que la iglesia tiene. ¡Qué arma! Nunca ha habido una semejante a eso. Él era la palabra, y cuando él vino, él nació en un pesebre. Él vino a usar el arma de amor. A-M-O-R, para conquistar el mundo, no con balas del ejército, ni con tanques, ni ametralladoras, pero él vino de una manera diferente, él vino en la forma de amor, él era el amor de Dios. Párrafo 20. Tiempo atrás, como un pequeño niño, yo pensaba que Cristo me amaba y que Dios me odiaba, porque Cristo murió por mí, pero que Dios tenía algo en contra mí. Pero encontré que Cristo es el mero corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree o se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Él vino primeramente a conquistar, y lo que el diablo había colocado en el mundo era odio, y Él vino a conquistar el odio. Cuando nosotros ganamos nuestras batallas y así sucesivamente en las batallas del mundo, eso siempre deja continuamente un odio, porque batallas de ese índole son del enemigo. Pero Cristo vino con amor para conquistar el odio, para amar a aquellos que no eran amados. Él vino con un arma diferente y Él se humilló a sí mismo, se hizo un poco más bajo que los ángeles para sufrir la muerte y dar un ejemplo. Y cuando Él estaba aquí en la tierra, Él caminó entre los hombres. Párrafo 21. Él probó sus armamentos de guerra cuando Él sanó a los enfermos, cuando Él tomó 5 panes pequeños y 2 pedazos de peces y alimentó a 5,000 personas. Él probó que Él tenía el poder sobre cada átomo que había. No solo Él hizo que crecieran peces, sino que Él hizo que crecieran peces cocidos. No solo Él hizo que creciera el trigo en esos panes, sino que Él hizo que creciera el trigo cocido en esos panes. Eso demostró que Él era ese gran y poderoso conquistador. No solo Él tomó agua del pozo, pero Él hizo esa agua, vino del pozo. Él probó que tenía poder para conquistar, y Él amó, y su arma era amor. Ahora observe,
Párrafo 22. Entonces, cuando él hizo eso, cuando él se paró al lado de la tumba de Lázaro y allí había un hombre muerto y enterrado por 4 días, aunque los que estaban alrededor decían, yede ya. Su nariz había caído, los gusanos de la piel estaban saliendo a través de él, y Jesús estaba parado allí como el poderoso conquistador cuando él le dijo a Marta y a María, cuando él estaba parado allí. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él acaba de decir, cuando ellos decían, mi hermano está muerto, y así sucesivamente. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿No acabo de decirles a ustedes que ese bendito y eterno poder está en mí? Él no tan solo hizo una declaración, él era capaz de llevar a cabo de lo que él decía, porque él era el gran conquistador. Párrafo 23, por último, morando en él, conteniendo, velado en carne humana como un hombre, pero allá adentro moraba el todopoderoso Dios, el grande y poderoso. Él puede crear, cosas nuevas, él puede hablar, y lo que él pidiera se le daría en ese segundo, pero él se humilló a sí mismo, él mantuvo un perfil bajo. Él quería dar un ejemplo, él quería ser el tipo correcto de conquistador, y él era. Ahora, él probó el mismo que era, como he dicho en mis reuniones con frecuencia. A lo mejor podría dar testimonio en esta mañana, en este grupo de personas, en esta mañana bella de Pascua. Una dama perteneciente a una cierta iglesia que no cree en aceptar la sangre del Señor Jesús, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Ella me dijo que el hombre era solo un profeta, un hombre maravilloso, y que yo lo hacía deidad. Y yo le dije, él era deidad, él era Dios. Ella dijo, usted está haciendo a él muy grande. Yo le dije, no hay palabras para poder expresar su grandeza. Lenguaje humano nunca ha encontrado la expresión. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, el gran y poderoso conquistador, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de abril del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 24 al 31. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el gran y poderoso conquistador. Predicado el 21 de abril del año 57, párrafo 24. Hablando con un hombre el otro día, un diplomático de Washington, D.C., y él dijo, en un pequeño testimonio, en un desayuno en donde estábamos asociados juntos, él dijo, hermano Branham, he sido un luterano toda mi vida, pero él dijo, el otro día, mientras estaba atendiendo un avivamiento chapado a la antigua, dice, me arrodillé en el altar y quería tener una experiencia con Dios. Él dijo, y mientras yo estaba allí de rodillas, ahora, este es un diplomático de Washington que sirvió bajo el presidente Coolidge. Y cuando él miró hacia arriba, él dijo, yo vi una visión de Jesús. Él dijo, yo soy capaz de hablar 9 lenguas diferentes, con fluidez. Él dijo, pero yo no encontré una palabra para decir de todos esos lenguajes. Él dijo, así que yo solo levanté mi mano y él me dio uno nuevo para poder hablar con él. Él dijo, yo acababa de ver la gloria de su rostro. Párrafo 25. Esta señora me dice a mí, ella dijo, hermano Branham, Jesús no era más que un hombre, solo un profeta. Yo dije, él era Dios, mi hermana. Ella dijo, usted lo hace a él deidad, pero él no lo es. Así que ella dijo, en el camino descendiendo a la tumba de Lázaro, la Biblia dice, él lloró, seguro. Él era el mero corazón de Dios. Él sufrió como todos sufrimos. Él era carne como nosotros somos carne. Él llevó en su cuerpo los mismos deseos y las cosas que hacemos. Sin embargo, para hacer un sacrificio perfecto,
él tuvo que hacer eso, él lo hizo. Pero yo dije, ella dijo, él lloró descendiendo a la tumba de Lázaro. Yo le dije, pero damas, eso es correcto. Él era un hombre cuando él estaba llorando. Pero cuando él se paró allí, al lado de esa tumba, donde los muertos silentes están, donde hay un cuerpo corrompido, cubierto con un lienzo, cuando él dijo, saquen esa piedra. Él llevó su pequeño cuerpo y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto 4 días, estaba parado sobre sus pies. ¿Qué era? Corrupción conocía a su creador. El alma conocía a su amo. Y ese gran y poderoso conquistador había probado la verdad de que él tiene el poder sobre la muerte y el infierno y la tumba. Amén. Seguro. Eso emociona nuestro corazón. ¿Ustedes hablan de dar con el sartén y sonar las sirenas? El mundo debería estar en un jubileo en esta mañana, como nunca lo ha estado, los gritos y el alboroto de su pueblo, porque este es el día memorable de cuando él conquistó al último enemigo y a nosotros, los cautivos, nos libertó. Amén. Párrafo 26. Sí, él era un hombre. Eso es correcto. Él probó ser un hombre y él probó ser Dios. Una noche cuando el gran mar rugiente que ha llamado a miles de vidas, a lo mejor algunas de ustedes madres aquí en esta mañana, sus hijos murieron allá en el rugiente mar. A lo mejor se hundieron bajo las olas en los grandes campos de batalla de este mundo. Algunos de sus seres queridos están allá, a lo mejor bajo el mar. Pero una noche, cuando él estaba acostado en un pequeño bote y las olas estaban brincando en el mar como una tapa de botella, él se levantó y puso sus pies sobre la orilla del barco. Él levantó su mirada hacia los cielos y dijo, paz. Y a las olas les dijo, estad quietos. Y ese poderoso mar se aquietó de tal manera que no había arruguita en él. Ciertamente era él. Párrafo 27. Es verdad que como hombre tuvo hambre. Cuando él bajó del monte y tuvo hambre, buscando en un árbol para comer, él era un hombre. Pero cuando él tomó 5 panes y unos cuantos peces y alimentó a 5,000, él era más que un hombre. Cuando él murió 1,900 años atrás, días antes de ayer, colgado en una cruz, gritando por misericordia, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él murió como un hombre, pero 1,900 años atrás, en esta mañana, él probó lo que él era. Él dio el último sello mesiánico cuando él rompió las bandas de la muerte y el infierno y se levantó de la tumba triunfante. Yo estoy vivo para siempre. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Ahí está el conquistador. Usted habla de quitarse los delantales y ondearlos. Las personas dicen que estamos locos porque gritamos y corremos y vociferamos. Ellos nunca han sentido las vibraciones victoriosas del cielo, de que la batalla ha terminado. Nuestro gran y poderoso conquistador ha ganado cada batalla. Él está solo parado, intocable. Párrafo 28. Cuando él vino a la tierra, le dieron el nombre más bajo que le pudieran darle a él, como un fanático. Ellos le llamaron Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso es correcto. Él fue a la ciudad más baja que hay en la tierra, Jericó. Y el hombre más bajito en la ciudad tenía que mirar hacia abajo para poder verlo a él. Pero cuando Dios, 1,900 años atrás, lo levantó, eso es lo que el hombre le hizo a él. Pero con el arma del amor, él conquistó cada demonio. Y Dios lo levantó tan alto y le dio a él un nombre sobre todo nombre que haya sido nombrado en los cielos y la tierra.
Todo nombre se postra ante el nombre de Jesús. Cada ángel, cada monarca, todos se postran ante el nombre de Jesús. Toda lengua lo confesará a él. Toda rodilla doblará ante él. Y él ascendió tan alto hasta que él tiene que ver hacia abajo para ver los cielos. Ese es el poderoso conquistador. Ese es el que lo hizo. Cuando él dejó la tierra, después, anoche lo hicimos, él tenía las llaves de la muerte y el infierno que le colgaban a su lado. Amén. No temáis, yo soy aquel que estaba muerto y vivo para siempre. Y es una conjunción. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno aquí al lado mío, hablando de un conquistador. Y porque yo conquisté, yo solo hice un camino para que puedas viajar. Párrafo 29. El hombre fue bloqueado del cielo. La carretera estaba cerrada. No había carretera. Pero cuando no había carretera, él vino para hacer una. ¡Oh, qué cosa! La primera línea eran demonios de incredulidad. La siguiente fue prejuicio. La siguiente fue el egoísmo. Esta tierra estaba completamente cubierta con líneas de poderes demoníacos. Luego, enfermedades y pestilencias. Pero cuando él comenzó a ascender al cielo, anoche lo teníamos a él saliendo del infierno, con las llaves de la muerte y el infierno a su lado. En esta mañana lo tenemos subiendo. ¡Amén! ¡Aleluya! Cuando él se levantó, él fue triunfante. Y mientras él ascendió, él rompió cada poder diabólico que está sobre los hombres. Él ascendió a lo alto y dio dones a los hombres, los dones del Espíritu Santo. El poderoso conquistador. Él está parado solo en esta mañana. Y entre él y cada creyente está el bendito y antiguo camino de santidad por donde los justos caminarán. No hay vía de escape. Hay una sola línea de aquí a la gloria. Él dejó las huellas ensangrentadas mientras él caminaba por los pasillos de los poderes demoníacos e hizo un camino para nosotros hasta allá. Amén. Él está sentado a lo alto en esta mañana como el poderoso conquistador. Párrafo 30. Su pueblo está teniendo un jubileo. Decenas de miles de ellos. Su pueblo está teniendo un jubileo. Decenas de miles de ellos alrededor del mundo están gritando la victoria. Yo he estado observando este viejo ritual y frío de unirse a una iglesia. Me puedo imaginar a alguien diciendo, le mostraré la discordia de esto. Aquí, tan pronto la Primera Guerra Mundial terminó, un mensaje estaba corriendo por el camino aquí y entró por un autobús, Greyhound. Ellos dijeron, ¿de qué se trata todo este alboroto? ¿De qué se trata? Y uno de ellos dijo, mire aquí, aquí está el periódico. La guerra ha terminado. Y todos estaban llorando y gritando. Pero una mujer dijo, ¿y por qué tuvo que terminar de esa forma? Dijo, si solamente hubiese durado unos cuantos días más, dijo, Juan y yo hubiéramos estado bien acomodados. Dijo, nosotros hubiéramos estado muy bien. Había un hombre parado en la parte de atrás, como en la mitad del bus. Tomó a la mujer y por poco la tira a ella a través de la puerta. Y cuando la policía arrestó al hombre, él les dijo, la razón por lo que hice eso, dijo él, fue que ella no tiene a nadie allá que le importara. Pero yo tengo a dos muchachos allá. Él dijo, yo no pude controlar mis emociones. Párrafo 31. Oh, mi hermano, yo tengo a un padre en el más allá. Yo tengo amados en el más allá. Es algo para mí. Cuando Jesús conquistó, yo tengo una esposa, tengo un bebé, tengo amados. Ese grande, poderoso conquistador.
Usted me puede llamar santo, rodador, o fanático, o religioso, o lo que usted quiera. Pero cuando pienso de esa gran guerra está concluida, el precio fue pagado. La victoria fue ganada. Jesús se levantó de los muertos. El sello final de su mesianismo. Todo está concluido. Él está vivo en esta mañana, con las llaves de la muerte y el infierno. Yo tengo seres queridos que han cruzado la frontera del más allá. Yo estoy en este antiguo camino, caminando hacia arriba para verlos. No piensen que estoy loco. Oh, pero estoy tan contento que ya todo está arreglado. Es una obra terminada. Viviendo, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. Sepultado, Él llevó bien lejos mis pecados. Resucitando, Él gratuitamente justificó para siempre. Algún día Él vendrá. ¡Oh, glorioso día! Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. El gran y poderoso conquistador. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, párrafo 32 al 39. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el gran poderoso conquistador. Párrafo 32. Oh, cuán glorioso es este bendito y antiguo bautismo del Espíritu Santo para guiarnos a esta maravillosa y antiguo camino. Como yo pudiera avergonzarme de ello, yo me paro con San Pablo en esta mañana y digo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Es un poder sobre la enfermedad, es un poder sobre la muerte, es un poder sobre el sepulcro. Cuando ese apóstol anciano y serio llegó al final de su camino y cavaron su tumba allá y la muerte estaba de frente a él, él se le rió en la cara. Él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces él gritó las alabanzas a Dios. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El conquistador más poderoso que haya vivido, el conquistador más poderoso que haya muerto, porque él es el único que pudo conquistar, morir y conquistar a la misma muerte, y resucitar de nuevo en triunfo. Él probó que él era. Eso era el último sello de su mesianismo. Párrafo 33. Ahora quizás habrá alguien en este edificio, en esta mañana, que es un miembro de Iglesia Tibio y no conoce el gozo de lo que es la batalla haber terminado. La gente grita, la gente se goza, la gente llora. Usted dirá, ¿qué es lo que le pasa a ellos? Ellos saben que es algo terminado. Ya terminó, seguro. Nosotros estamos, entre corchetes, el hermano Branham aplaude, tocando las bandas, las trompetas, están proclamando y el evangelio está saliendo. La gloria y el poder de Dios son conocidos y es una obra terminada. El tratado ha sido firmado. Gloria a Dios. Cristo lo firmó con su propia sangre. La batalla terminó. La victoria fue ganada. Yo nunca la gané. Él la ganó. Yo solo estoy contento por ello. ¡Qué cosa! Párrafo 34. Me cuentan que cuando algunos de esos muchachos que venían de vuelta de ultramar, que cuando un barco entraba a Nueva York, mientras iba entrando al puerto, ellos miraban hacia allá y ellos veían la Estatua de la Libertad. Es lo mismo que usted ve parada allí. Ellos se levantaron, algunos de esos veteranos iniciados allí en la cubierta del barco, para que pudieran verla. Y cuando comenzaron a ver a esa Estatua de la Libertad, ellos comenzaron a llorar. Ellos lloraron, no podían evitarlo. Hombres grandes parados allí, hombres grandes y rudos temblando. Ellos no podían aguantar sus emociones. ¿Por qué? Eso era un emblema de libertad. Justo detrás de esa Estatua de la Libertad estaba papá, mamá, los seres amados, la querida esposa, bebé. Todo lo que en esta tierra tenía significado para ellos se había quedado justo detrás de ella. Y justo antes de que entraran, lo reconocieron. Era la tierra de los libres y el hogar del valiente. Seguro, eso haría conmover sus emociones.
Esa antigua bandera en alto, piense en ello, un veterano de batalla con cicatrices entrando al puerto, ciertamente, fue un tiempo maravilloso. Párrafo 35. Pero, oh hermano, una de estas mañanas, cuando el viejo barco de Sion sople y yo vea ese emblema parado allí, esa antigua y cruenta cruz, mientras los vientos estén azotando sus antiguas banderas grisáceas, mientras ella se mueve a través de la neblina de la muerte. ¡Qué tremenda victoria! Con razón no podemos retener emociones. Algo ha acontecido. Nos hemos convertido en ciudadanos. Todo está completo. Párrafo 36. Cuando tuvieron la idea del gran puente entre el norte y el sur de Australia, desde Sydney hasta el sur de Sydney, como cada hombre tomó, pues, ellos fueron por todo el país tratando de encontrar hombres que lo hicieran. Ese trabajo era tan grande porque ellos decían que nadie podía hacerlo. Finalmente, un hombre de Inglaterra dijo, yo haré el trabajo. Y cuando él llegó allí para hacer ese trabajo, él probó cada tornillo que iba en el puente. Su reputación estaba en juego. Él examinó todo el lodo y todo lo que iba hacia abajo. Él fue por ahí y lo mejor que pudo encontrar. Él contrató los mejores mecánicos, los mejores químicos, lo mejor de todo lo que pudo hallar alrededor de él. Y finalmente, cuando el puente fue completado y llegó el día en que el puente debía ser probado, los críticos estaban parados a un lado y ellos dijeron, eso no va a aguantar, eso se va a caer, eso está muy arenoso allá abajo. Pero el cavó bien profundo. Él tenía confianza. Él sabía que todo había sido probado. Y él dijo, yo mismo haré el primer viaje y lo cruzaré. Y mientras él caminaba cruzando el puente, enfrente del alcalde, detrás de esa forma y los grandes ferrocarriles, como seis de ellos, de lado a lado, viniendo a través de ellos, sacudiendo ese puente, el gran hombre que lo había creado caminó frente de su posesión de esta forma. Si se cae, me voy con el puente. Pero él tenía confianza. Párrafo 37. Esa es la manera en que nuestro bendito Señor hizo cuando formó su iglesia. Él probó cada tornillo. Todo lo que entraba allí tenía que ser lavado por la sangre. Y uno de los críticos que estaba parado allí de lado dijo, ese montón de santos rodadores, ellos no lo lograrán. Pero uno de estos días gloriosos, este gran poderoso conquistador camina frente a nosotros hoy triunfante. Deje que ella vibre, que haga lo que quiera. No habrá ni un resbalón en ella, en ningún lado, porque él ha hecho el camino y lo ha completado, seguro. Nosotros pensamos hoy en los términos de la gente. Ponemos nuestras mentes sobre las cosas del mundo. Pero déjenme decirle algo a usted, hermano. Jamás quiero avergonzarme del evangelio. Oh, hermano, yo solamente soy un nacido de nuevo, chapado a la antigua, nacido del Espíritu Santo por el Espíritu de Dios. Yo fui nacido de esa manera. Eso es todo lo que soy y todo lo que deseo ser. Párrafo 38. En una ocasión, no hace mucho, había una joven que fue a la universidad y ella era una muchacha muy linda. Y cuando ella regresó al hogar, ella trajo con ella algunas ideas de la universidad. Y a lo mejor en esta mañana algunos de ustedes tienen algunas ideas afuera. Quizás trajeron muchas de sus ideas a la iglesia. Bueno, deshágase de ellas. Es lo mejor que conozco que pueden hacer. Entonces esta niña, cuando el tren se detuvo al frente, ella trajo a una chica, una de esas pequeñas adolescentes, sábelo todo. Ustedes saben, tipo Elvis Presley. Y cuando ella estaba parada allí, usted sabe, en el tren, su madre estaba afuera del tren, una mujer anciana parada allí, cicatrizada por completo en su rostro y sus hombros encorvados. Tenía puesto un vestidito de tela delgada, un pequeño chal sobre sus hombros. Y esta pequeña adolescente que estaba con ella, esta otra niña, miró hacia abajo y dijo, bueno, ¿quién es esa vieja bruja horrible y miserable? Párrafo 39. Bueno, eso avergonzó tanto a la niña que ella dijo, no sé, pues ella era tan orgullosa y tenía tantas ideas mundanas en su cabeza y era su propia madre. Cuando ella se bajó del tren, esa pequeña madre vino corriendo
para tirar sus brazos alrededor de ella. Ella dijo, oh cariño, Dios bendiga tu pequeño corazón. Y ella le dio la espalda y comenzó a alejarse de ella. Como si no la conociera, ella estaba avergonzada porque su mamá era tan fea. Y aconteció que el conductor de ese tren conocía la historia. Él caminó hasta allí, puso sus manos encima de los hombros de la niña y le dio la vuelta ante aquella audiencia y dijo, avergüenza, avergüenza, debiera darte, vergüenza, vergüenza debería darte. Dijo, yo vi la época cuando tu madre era 10 veces más bella que tú. Dijo, ella era, yo vivía en el vecindario. Y dijo, cuando tú eras un pequeño bebé y tú estabas arriba en tu cuna y tu madre estaba tendiendo la ropa en el patio trasero. Y dijo, de repente la chimenea se encendió y la casa completa estaba en llamas. Y cuando tu pequeña madre se dio cuenta y sabiendo que estaba arriba, dijo, ellos gritaron y trataron de detenerla, pero ella tomó lo que tenía, se lo quitó y corrió a través de esas llamas, subió las escaleras, se quitó la ropa de su cuerpo y te cubrió con ella. Y allá venía ella a través de las llamas cubriéndote. Y ella se desmayó en el patio, contigo en sus brazos, y le dijo, ella se quitó lo que la hubiera protegido y con eso te protegió a ti. Y le dijo, la razón por la cual tú eres bonita hoy es la razón que ella es fea. ¿Y me vas a decir que te avergüenzas de esas cicatrices en tu madre? Yo pienso en el día de hoy. ¿Debe Jesús cargar él solo la cruz y todo el mundo ir libre? Hay una cruz para cada uno y hay una cruz para mí. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermanas. Dios le bendiga. El gran poderoso conquistador. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Continuamos con la lectura. Hermana Tamar, en los párrafos 40 al 42. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. El gran y poderoso conquistador. El párrafo 40. Si Jesús fue considerado Belcebú por este mundo, de él se rieron y se mofaron y lo colgaron en una cruz y lo deshonraron por mí. Yo estoy más que feliz de llevar el reproche de su santidad. Sí, Señor, que me llamen santo rodador, lo que usted quiera llamar, lo que usted quiera comentar. Eso no me parará ni un poquito. Yo solamente estoy contento en esta mañana de que el Cristo resucitado vive y reina en mi corazón. Yo soy uno de sus súbditos. Yo confío que ustedes también lo son. Nuestro tiempo ahora ha terminado. Son exactamente las 7. Cuando indicamos que los despediríamos servicios más adelante, comenzarían como en 2 horas, ahora a las 9:30. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento en oración. Bendito Padre Celestial, han pasado 45 minutos y tu palabra ha salido. Nuestros corazones están contentos. El jubileo está vigente. No es un jubileo de un solo día, sino un jubileo por la eternidad. En gloria los ángeles están cantando. Oh Dios, la iglesia triunfante esta ocasión estaban condenadas a la muerte y morir e ir a la tumba del diablo. Él
Ok, hermano. Ya dice. Las campanas de gozo están sonando. Almas que en una ocasión estaban condenadas a muerte, a morir e ir a la tumba del diablo. El diablo ha sido conquistado, la muerte ha sido conquistada, la tumba ha sido conquistada, la enfermedad ha sido conquistada, la superstición ha sido conquistada, la indiferencia ha sido conquistada, la almidonado ha sido conquistado. Okay. La malicia ha sido conquistada, el odio ha sido conquistado, la indiferencia ha sido conquistada, lo almidonado ha sido conquistado. Estilos propios han sido conquistados. Todo ha sido conquistado. Cristo es el gran conquistador. He aquí el poderoso conquistador, como dijo el poeta. He aquí, mírenlo a la plena vista, porque Él es el poderoso conquistador. Desde que Él rasgó el velo en dos, Él rasgó ese velo que escondía a los hombres de Dios, y ahora Dios mora entre los hombres. Él rascó el velo que detenía la sanidad divina. Él rascó el velo que detenía las bendiciones de Dios. Él rascó el velo que detenía el gozo del Señor. Él rascó el velo que evitaba la paz de Dios. Ahora el velo es rasgado en dos. Con su propia sangre, ahora Él caminó como un conquistador. La batalla terminó. Él lo ha probado por medio de su resurrección. Y ahora el Espíritu Santo es un testigo enviado para guiarnos. Oh Dios eterno, si hay alguno aquí en esta mañana que ha venido caminando despreocupado, entrando y saliendo del camino, cayéndose por los lados, nunca ha podido caminar justo en el medio con los grandes héroes. Los grandes héroes que han caminado en el medio de la carreta, de la carretera, oramos en esta mañana que ellos se rindan por completo a ti, que vengan a disfrutar de esta gran victoria que ha sido ganada por nuestro Señor resucitado. Padre, concédelo porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Dios te bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Continúe, hermana Sarita, en los párrafos 43 de este glorioso mensaje, El Gran y Poderoso Conquistador. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje El Gran y Poderoso Conquistador, párrafo 43. Y mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, me pregunto, en este momento del tiempo, si levantarían sus manos a Cristo y dijeran, Cristo te aprecio, nunca más me avergonzaré de ti. He estado un poco tiempo, Dios. ¿Eh? Un poco tímido, Dios. Te bendiga. Te bendiga, dama. Dios te bendiga, caballero. Dios te bendiga, usted. Oh, las
manos levantadas en todo lugar. He estado un poco tiempo, un poco tímido, he estado un poco avergonzado y en realidad ahora he visto mi posición, nunca debí haber hecho eso. Debí haberme parado allí dar mi testimonio. Yo debí hacer exactamente eso. Yo debo decirle a cada uno he nacido de nuevo. Debo decirles a todos, he recibido el Espíritu Santo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo quiero ser un real y verdadero cristiano. No lo he sido, pero con la ayuda de Dios, desde esta mañana de Pascua, yo seré alguien más que levante la mano antes de orar. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Sara. Dios le bendiga. Continuamos con este gran y poderoso mensaje, el gran y poderoso conquistador, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Continúa, hermano Israel, en los párrafos 44 al 46. Hermano, él ha salido, hermano. Voy a lecturar entonces, mi hermanita. Continuamos con este glorioso mensaje. El párrafo 44 dice: miren todas las decisiones, por lo menos 25 a 30 sentados entre este pequeño grupo de personas en esta mañana. Han tomado una decisión desde esta gran y triunfante mañana. Ellos van, por la gracia de Dios, a pararse y no avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Oh Dios, mientras estas manos han sido levantadas y la música dulcemente se repite en el camino, hemos pasado de muerte a vida, pues tú has dicho: el que oye mis palabras y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna. Ellos han pasado de muerte a vida porque tú te convertiste en la muerte para que ellos se conviertan en vida a través de tu resurrección. Tú fuiste hecho menor que los ángeles, descendiste para ser un hombre, saliste de esa gran teofanía del más allá, y tú hiciste carne y sangre, y derramaste de esa sangre para que tú pudieras abrir esa vía de escape para todos nosotros. Entonces no tan solo lo leemos en la Biblia, sino que tú lo probaste infaliblemente al resucitar de los muertos y levantando a los muertos cuando tú estuviste aquí en la tierra. No solo eso, sino que lo probaste doblemente, así como lo hiciste con Abraham. Ahora y además enviaste de vuelta al Espíritu Santo como un testigo, y tenemos su bendita presencia con nosotros y en nosotros, guiándonos, llevándonos a toda verdad y luz. Párrafo 45.
Te damos gracias a ti por estas manos que han sido levantadas esta mañana diciendo, yo ahora recibo a Cristo como mío. Oh Dios, si ellos nunca han sido bautizados en las aguas en representación de la gran muerte, sepultura y resurrección de su bendito Señor, que ellos puedan volver al servicio de esta mañana, traer sus vestidos y estar listos para descender a estas aguas congeladas. Concédelo, Padre. Bendícenos. Perdona nuestros pecados. Nosotros te daremos a ti la alabanza a través de las edades venideras, cuando la batalla haya terminado y los humos se hayan disipado y el gozo de estos labios terrenales se hayan consumado, de donde sale la alabanza a ti con todo lo nuestro ser. Entonces tendremos nuevas voces, nuevos seres para alabarte a ti, que podamos entrar en ellas con gozo porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 46. Por último, vamos ahora a ponernos de pie. No se olviden de los servicios a las 9:30. Vayan a su hogar, tengan su desayuno y vuelvan. Nosotros esperamos estar con ustedes ahora y entonces en la noche. Recuerde, yo tengo que ir esta tarde a estudiar y orar. Porque yo les pido a ustedes que Cristo está vivo. Él no está muerto. Yo creo con todo mi corazón que Él va a estar aquí en este edificio en esta noche para mostrar que Él está vivo, para hacer las mismas cosas que Él hizo en esa primera mañana de Pascua y a través de su jornada en la vida. Si eso no es así, entonces soy un falso profeta. Yo estoy tan agradecido en saber que en esta gran y oscura hora en que ahora estamos viviendo, cuando aparentemente toda esperanza se ha desvanecido, en Cristo, la roca sólida, nos podemos parar. Todo lo demás es arena movediza. Muy bien. Amén, hermanos y hermanas. Continúe, hermana Narcisa, en los párrafos 47 al 50 y concluimos este glorioso mensaje. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje. El gran y poderoso conquistador. Predicado el 21 de abril de 1957, párrafo 47. Nuestra pequeña canción de despedida de tomar el nombre de Jesús contigo. Todos juntos ahora. Toma el nombre de Jesús contigo, niño de sufrimiento y prueba, con gozo y voltee y saluden y digan, alabado sea el Señor, a alguien que esté al lado suyo. Entre corchete, el hermano Brandon se da la mano con otros y dice, sí, bendito el Señor, esperanza de la tierra y gozo del cielo, precioso nombre, oh cuán dulce es, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Ahora, todos miren en esta dirección. Vamos a alabarle a Él. Vamos a levantar nuestras manos y decir, gracias, Señor, por haber salvado mi alma. Muy bien, todos. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por darme a mí. Por tu gran salvación tan gratuita y grande. Párrafo 48. ¡Qué cosa bendita! ¿Ustedes le aman? Digan amén. Oh, todo está completo ahora, hijos. Ya todo ha terminado. Ya no hay más batalla. No hay más guerra. Nada que tenga que hacer. Ya está hecho. Nosotros solo nos gozamos. Nosotros estamos completos en él. Descansando. Seguros y protegidos de toda alarma. Descansando, descansando. Descansando en el brazo eterno. Oh, cuán dulce es el andar en este camino de peregrinaje, descansando en el brazo eterno. Oh, cuán brillante el camino es de día a día, descansando en el brazo eterno, descansando, descansando, seguro y protegido de toda alarma. Descansando, descansando, descansando en el brazo eterno. Ustedes que tienen pañuelo y pueden sacarlo, háganlo, descansando. Seguro y protegido de toda alarma, descansando, descansando, descansando en el brazo eterno. Ahora, su Biblia, descansando, descansando. Seguro y protegido de toda alarma, descansando, descansando, descansando en el brazo eterno. El último párrafo 49. No, párrafo 49. ¿Qué es? Seguro y protegido. Todo ha terminado. Todo ha acabado. La batalla terminó. El último sello ha sido roto. Él ascendió. Aleluya. Descansando, descansando. Seguro y protegido de toda alarma. Descansando, descansando. Descansando en el brazo eterno.
Párrafo 50, el último párrafo 50. Ahora, inclinemos nuestro rostro hacia el polvo de donde Dios nos tomó, de donde algún día nosotros ascenderemos del polvo de la tierra. Porque nuestro Señor, sacado del polvo, fue al polvo para darnos a nosotros su espíritu inmortal. Él ascendió del polvo y todos los que están en él algún día ascenderán con él a las regiones de los benditos. Mientras inclinamos nuestras cabezas, yo veo que el hermano Smith está en nuestro medio en esta mañana, el pastor de la iglesia de Dios. Me llamó anoche. ¿Pudiera usted dar un paso al frente? Yo me pregunto si el hermano Smith nos pudiera despedir con una oración. Y mientras ustedes avancen, tomen su desayuno, vuelvan para el servicio de la escuela dominical y el servicio bautismal. Inmediatamente comenzamos a las 9:30. Mientras inclinamos nuestras cabezas, mientras el hermano Smith nos despide en oración. Dios les bendiga, hermana y hermano. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, el gran y poderoso conquistador. Servicio presentado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Que nunca salgan estas palabras de vuestro corazón, de nuestro pedido. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje, titulado Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Voy a iniciar en los párrafos del 1 al 5. En el Evangelio de San Lucas, y comenzando en el capítulo 24 y el 30, el versículo 31, el versículo 30 del capítulo 24. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Párrafo 2. Y que el Señor añada sus bendiciones. Mi texto sería, si lo llamara esta noche, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ahora está caluroso, pero deseo que me tengan paciencia tanto como que puedan, solo por unos momentos, y trataré de darle prisa. Pero ahora queremos mirar solemnemente a la palabra, la maravillosa palabra de Dios, que estamos orando para que Dios de alguna manera abra nuestros ojos esta noche. Si la Pascua es solo la celebración de un evento histórico y nada más de eso, entonces tenemos un pequeño motivo para dudar, tenemos un pequeño motivo para cuestionarlo, porque quedaría sobre el pensamiento solemne de solo tomar las palabras. Y si Cristo no hubiera hecho las promesas que Él hizo, entonces tampoco tendríamos la evidencia que tenemos. Párrafo 3. Pero nuestro bendito Señor dijo mientras estuvo aquí en la tierra, todavía un poco y el mundo no me verá más. Ahora, esa palabra allí, mundo, viene de el orden mundial, las personas de la tierra. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, esas palabras son tan verdaderas como cualquiera de las otras palabras que hemos hablado en el transcurso de esta semana, tomadas de la Biblia, tan verdaderas como cualquiera de las palabras de la Biblia. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Ellos nunca tendrán abiertos sus ojos. Hay gente que nace en el mundo no por la voluntad de Dios, sino por su propia elección egoísta. No le creerían a él, aunque estuviera aquí parado hablándoles esta noche. Es triste decirlo, pero eso dice la Biblia. Ellos nacieron en este mundo para esta condenación. Entre paréntesis de Judas, como en el versículo 3. Párrafo 4. Ahora,
Pero para ustedes esta noche, quienes vienen y se paran alrededor de la habitación y están apretados en un pequeño edificio caliente como este, ustedes nunca vinieron solo para ser vistos, ustedes vinieron por un propósito. Y en mi opinión, ustedes han venido con la sinceridad de su corazón para una caminata más cerca de Dios, para irse de aquí esta noche una mejor persona de lo que eran cuando llegaron. Eso es lo que yo oré cuando entraba por la puerta esta noche. Señor, hazme una mejor persona cuando salga esta noche de lo que soy mientras entro. Párrafo 5. Por último, ahora, antes de su partida, él hizo esa clase de afirmaciones. Él dijo, el que en mí cree, San Juan capítulo 14, versículo 7. El que en mí cree las obras que yo hago, él también los hará. Y más que esto hará porque yo voy al Padre. Me voy y vendré otra vez. Ahora encontraremos las obras que él hizo. Las obras que él hizo. Él no reclamó ser una gran persona. Él fue solo un hombre humilde. Él no habló con ningún vocabulario elevado. Él habló solo como un hombre ordinario. Él vivió entre los pobres. Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, mas él no tuvo un lugar para recostar su cabeza. Él tenía una túnica que le fue dada. Era de un solo tejido, sin costura en ella. Esa es la causa que echaron suerte sobre ella. ¿Qué fue eso? Porque la profecía del Antiguo Testamento tenía que ser cumplida. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Así que no podían partirla por la costura. Tuvieron que echar suerte sobre ella y eso fue para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con este nuevo mensaje. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mensaje predicado el día 21 de abril del año 1957. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 6 al 12. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Predicado el 21 de abril del año 1957. Párrafo 6. Pero lo veremos a él en unos momentos. ¿Qué hizo él? Y yo creo esta noche que es el anhelo de cada uno de nuestros corazones, desde el menor hasta el mayor, esta noche, es ver a Jesucristo. Es el deseo de mi corazón. ¿Y por qué es eso? Si reclamamos por las Escrituras, las radios lo hicieron sonar fuerte el día hoy. La televisión puso programas. Se hicieron obras teatrales con Él no está aquí, pero ha resucitado. Bueno, entonces, si Él ha resucitado, la Biblia dice en Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, aquí es donde está, amigos. Eso o es la verdad o no es la verdad. Si eso no es la verdad, entonces la Biblia es falsa. Y entonces las palabras son falsas, y entonces estamos perdidos, y no hay resurrección de los muertos, y solo estamos fabricando el creer. Pero si es la verdad, entonces se tiene que vindicar a sí misma. Párrafo 7. Si ustedes dicen que esta agua está mojada, nunca antes he visto el agua. Si ustedes la derraman sobre mí y no está mojada, entonces sus palabras no son ciertas. Pero si ustedes la derraman sobre mí y está mojada, entonces sus palabras son verdaderas. Si Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces la Biblia es verdad. ¿Ven? Si Él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces no es verdad. Si las palabras de Dios no son verdaderas, entonces Cristo no es verdadero. Entonces, si las palabras de Dios no son verdaderas, Dios no es verdadero. Pero entonces,
Si la palabra de Dios es verdadera, entonces la Biblia es verdadera. Dios es verdadero, Cristo es verdadero y nosotros debemos ser fieles a la causa, ¿correcto? Párrafo 8. Ahora, cuando él estuvo sobre la tierra, él no reclamó ser un gran sanador. ¿Cuántos saben que el Hijo de Dios nunca reclamó ser un sanador? Exactamente, cierto. Él dijo, yo no puedo hacer de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. No soy yo el que hace las obras. Él dijo, es el Padre que mora en mí. ¿Ven? Él hace las obras. ¿Qué clase de obras hizo él? Encontramos en la Biblia donde un individuo llamado Felipe fue salvo. Y él fue y halló a un amigo, Natanael, allá lejos, a 30 millas, 48 kilómetros, rodeando la montaña. Él lo trajo con Jesús y cuando él lo encontró, estaba debajo de un árbol orando. Y él dijo, ven y ve a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Él dijo, ven y ve. Esa es la mejor evidencia que conozco. No tomen la palabra de alguien más al respecto. Vengan a ver por ustedes mismos. Dijo, ven y ve. Párrafo 9. Y cuando él vino, Jesús estaba de pie en la fila, quizás orando por la gente. Y cuando Felipe llegó con Natanael, Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Eso lo asombró. ¿De dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. A 30 millas de distancia, 48 kilómetros, a través de una montaña. Sin embargo, yo te vi. Eso mostró quién era él. Él era el Dios omnipresente. No solo un profeta, sino Dios mismo manifestado en la carne. Esa es la razón que él pudo poner su vida y volverla a tomar. Párrafo 10. Un día una mujercita salió para sacar un poco de agua. Y él le habló y dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que ustedes, los judíos, nos pidan a los samaritanos tal cosa. No tenemos trato el uno con el otro. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Yo te daría agua que no vienes aquí a sacar. Ella dijo, el pozo es hondo, señor. No tienes con qué sacarla. ¿De dónde, pues, tienes el agua? ¿Qué estaba haciendo él? Contactando su espíritu. Y cuando él halló cuál era su problema era que ella estaba viviendo en adulterio. Ella tenía 5 maridos y estaba viviendo con el sexto. Y Jesús le dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Y ella dijo, no tengo marido. Él dijo, no, has tenido 5, y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Así que, bien has dicho. Párrafo 11. Ahora miren, el judío. Cuando Jesús realizó ese milagro para él, ese judío ferviente, judío genuino y verdadero, dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Él sabía que esas señales debían acompañar al Mesías. Y aquí está ahora una samaritana. Cuando ese milagro fue hecho sobre ella, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella dejó su cántaro y corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Ciertamente. Párrafo 12. Podríamos tomarlo a través de las Escrituras,
de cómo él hizo las obras que el Padre le mostró. La Biblia dice en San Juan, cuando lo cuestionaron sobre por qué no sanó a todas esas personas lisiadas. Y él dijo, de cierto os digo, San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. Amén. Ahora, si Cristo ha resucitado de los muertos y está hoy entre nosotros y prometió que las mismas cosas que Él hizo, nosotros las haríamos también. ¿Eso o es la verdad o no es la verdad? La Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y amigos, estoy feliz de saber hoy que verdaderamente yo creo, con todo lo que está en mí, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él fue concebido y nació de nacimiento inmaculado. Él sufrió bajo Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado, y se levantó otra vez en el tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de su majestad, y el Espíritu Santo está aquí llevando a cabo las mismas obras que hizo cuando él estuvo en la tierra. ¡Qué pensamiento tan hermoso! Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos con este glorioso mensaje titulado Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Amén. ¿Nos escucha? Oh, disculpen, estaba sin audio. No. Dios le bendiga, hermana Reina. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, en los párrafos 13 al 19. Mi hermano, continuando con el mensaje, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, párrafo 13. Qué hermosa mañana, la primera mañana de resurrección, la primera Pascua que alguna vez amaneció sobre la tierra. ¿Se dan cuenta que esta Pascua que estamos celebrando de su resurrección solo señala a esa gran Pascua que viene, la hora cuando Él viene de los cielos? Y todos los que están muertos en Cristo se levantarán y se irán con Él. Solo estamos esperando esa gran Pascua que viene. Y hoy, cuán hermoso es, qué consuelo, qué prueba tenemos cuando la Biblia lo declara, cuando su propia omnipresencia lo declara, cuando su poder sanador lo declara, cuando su gran espíritu lo declara, cuando todo en la naturaleza lo declara, su iglesia lo declara, mi corazón lo declara, todo corazón del hombre nacido de nuevo lo declara. Que Jesucristo es el Hijo de Dios y vendrá otra vez. Y Él es el mismo ahora, ayer, hoy y por los siglos. Ahora noten. Párrafo 14. Fue en esa hermosa mañana de Pascua. Había habido muchos rumores, pláticas. Unas mujeres habían regresado de la tumba y dijeron que vieron visión de ángeles. Y ellas supusieron que era el hortelano, María la madre, porque oyó que una voz habló detrás de ella y dijo, ¿a quién buscas? Y cuando él se dio la vuelta, ella se dio la vuelta y dijo, se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Si tú lo sabes, dime dónde está y yo iré por él. Él volviéndose dijo, María. Y ella lo miró y dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Él dijo, no me toques porque aún no he subido. Pero subiré a vuestro Padre y a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mas ve, dile a mis discípulos que los encontraré en Galilea. Párrafo 15. Como eso parecía ser un completo disparate de este hombre que ellos habían visto embalsamado y muerto, sepultado, y este era el cuarto día o el tercer día después que él estaba muerto. Pedro se había desanimado y quería ir a pescar. Dos de ellos, dijeron, uno llamado Cleofás,
Dijo, simplemente volveremos a casa, a Jerusalén. Y en su camino, yendo por el camino, esa mañana, cuando Pedro tomó su línea de pescar y salió a pescar, estos dos iban de camino tristes. Y mientras iban por el camino decían, bueno, me imagino que no vale la pena vivir. Oh, ¿cómo creíamos que él era el Mesías? ¿Cómo pudo ese hombre quien levantó al muerto pararse y permitir que ese sumo sacerdote se burlara de él? ¿Cómo pudo ese hombre que veía visión tras visión permitir al soldado romano ponerle un trapo alrededor de su rostro y golpearlo sobre la cabeza y decir, si eres un profeta, dinos quién te pegó? ¿Cómo pudo él clamar por misericordia en la cruz, viendo aún que él pudo levantar al muerto? ¿O era un momento desalentador? Párrafo 16. Y esos momentos desalentadores vienen a todo creyente para examinarnos y para probarlos y para ver si ustedes creen realmente. Todo hijo que viene a Dios debe ser primero probado y disciplinado como hijo. Habrá algunos de ustedes aquí esta noche sin duda que pasarán por esa misma prueba. Si llamásemos una línea de oración, no tengo idea de quién tiene tarjeta de oración. Nadie más lo sabe, solo se mezclaron todas juntas y se les dieron a ustedes. Yo llamaré de alguna parte, de donde sea que esté en mi mente en el momento. No podemos poner de pie sino unos pocos a la vez, un par de docenas. Quizá pasarán por la línea de oración, todos querrán venir. Ustedes pudieran pensar que Él los ha pasado de largo, pero no lo ha hecho. Él solo los está probando, solo viendo si ustedes le creerán realmente. La visión no sana, la visión solo vindica su presencia. Párrafo 17. Yo solo estaba sentado aquí, mirando en este momento a través de la audiencia, y veo a una amiga mía, la señora Cox, de allá de Kentucky. Tenía un gran cáncer en su rostro. Hace unas cuantas semanas le había carcomido alrededor de su ojo. Ella se estaba muriendo. La señora Wood, mi buena amiga, me llamó por teléfono y estaba llorando. Dijo, creo que se va a comer el ojo de mamá en unos cuantos días. El doctor tuvo que manipularlo con alguna clase de instrumento y lo esparció. Estaba en un estado terrible. Yo entré allí y ofrecí una simple y corta oración, con una fe anclada de que sucedería. Y aquí está ella sentada esta noche, perfectamente normal y sana. Ni siquiera queda una mancha de eso, y está completamente sanado en su rostro, sentada aquí enfrente de nosotros. Otros ahí alrededor con la misma cosa. ¿Por qué? Es porque Jesucristo se levantó de los muertos y Él vive. Y el mismo que pudo tocar a un leproso y dijo, quiero, sé limpio, puede tocar un cáncer y decir, quiero, sé limpio. Si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, párrafo 18. Y mientras Cleofás y ellos iban caminando por allí desanimados, ellos como que estaban en una de esas mañanas tristes, aparentemente todo iba mal. Y de repente alguien salió o vino detrás de ellos. Se acercó y los alcanzó, y pocos sabían ellos que ese era el Señor Jesús. Él estaba vivo y muchas personas que lo amaban no lo sabían. Y hoy es lo mismo. Hoy hay muchas personas que aman al Señor y no se dan cuenta. Ustedes pudieran decirles al respecto y sin embargo no pueden reconocer que Él está vivo esta noche por los siglos de los siglos y de que Él está aquí en esta iglesia esta noche. Que Él está en nuestro medio y lo estará hasta que venga en el cuerpo corporal físico. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Párrafo 19. Y mientras iban caminando y comenzaron a hablar por el camino, Jesús, quiero que noten lo primero que Jesús hizo. Fue directamente a la Escritura. Él dijo, oh insensatos de corazón, ¿les es difícil creer lo que los profetas dijeron? Pues Él les acababa de preguntar, ¿por qué estáis tristes? Y ellos dijeron, ¿eres tú el único forastero? ¿No sabéis de Jesús Nazareno, que pensábamos que él era el Mesías, el libertador de Israel? ¿No sabéis que este es ya el tercer día desde que él fue crucificado? Él fue un hombre poderoso en la palabra. Él fue un profeta poderoso, porque Dios hizo a través de él muchos milagros y cosas. Y este es ya el tercer día.
y ahora ellos le han matado y sepultado, y él está en la tumba. Y una mujer vinieron a nosotros y nos dijeron que él se había levantado de los muertos. Y nosotros sabemos que solo fue una historia sin sentido. Así que estamos en nuestro camino de regreso. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando, recordando. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Continuamos. Hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 20 al 24. Confirme, hermana Narcisa. Mil disculpas, creo que tiene inconvenientes con su internet. Voy a lecturar en los párrafos del 20 al 24. Dice, entonces es cuando él comenzó a abrir la palabra. Oh, yo amo la palabra eterna de Dios. Él comenzó a repasar las escrituras, comenzando desde Moisés. Él no dejó nada sin cubrir. Él fue directo a la palabra. Cualquier hombre enviado de Dios, entre paréntesis, no me importa quién sea, él se quedará con la palabra de Dios. Si no lo hace, no es un verdadero siervo de Dios. Él fue directamente a la palabra y mostró por la palabra que el Cristo había de morir, levantarse de nuevo y entrar en su gloria. Ahora, ¡oh, cómo debieron haber hablado! Me hubiera gustado haber tenido unas pocas horas para hablar con él. A ustedes no. Por el trayecto del camino, ustedes dicen, bueno, hermano Branham, seguro que sí. Ojalá yo pudiera. Bueno, podemos tenerlo ahora mismo. Ese es el hablándole a usted en su corazón. Ustedes sencillamente no la reconocen. Párrafo 21. Si está lista, hermana Narcisa, por favor, continúen los párrafos 21. Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Predicado el 21 de abril de 1957. Párrafo 21. Ahora, fíjese que cuando él se acercó a la ciudad, estaba atardeciendo. Él hizo como que iba más lejos. Él pudiera hacerles eso a ustedes también. Él pudiera hacerles pensar que él se iba a ir más lejos, pero él no lo haría. Él no iría más lejos. Él solo quiere que ustedes lo inviten. Y ellos le dijeron a él, oh, el día ya ha declinado. No continúes, pero por favor, entra y quédate con nosotros. Ustedes solo hagan esa clase de invitación. Descubran lo que pasará. Dijo, el día ha declinado, entra y quédate con nosotros. Está por oscurecer. Entonces él se dio la vuelta y entró el pequeño restaurante, la pequeña posada. Todavía la tienen en Europa. Ustedes comen y duermen y todo se paga en una factura, su hotel. Y cuando él entró con ellos, aquí está una parte hermosa. Todo ese día, mientras ellos hablaban con él, él nunca dijo nada. Sin embargo, él había caminado con él y había hablado con él antes, pero no lo reconocieron. ¿Quién los guardó de tener ese accidente el otro día? ¿Quién hizo que ese bebé se recuperara? ¿Quién pagó esa cuenta de la tienda de comestibles por ustedes? Fue él, pero ustedes no lo reconocen. ¿Quién es el que les da salud para que vinieran a la iglesia esta noche? Es él, pero ustedes no lo reconocen. Oh, si tan solo pudieran hacer como ellos, solo oblíguenlo a él a entrar. Párrafo 22. Y cuando él entró,
pasó adentro, cerraron las puertas. Entonces él hizo algo que ningún otro hombre podía hacer de esa manera. Él era el único que podía hacerlo, porque ellos habían estado con él antes de su crucifixión. Y él tomó ese pan, y solo de la manera que lo hizo, esa era su propia manera de hacerlo. Y sus ojos fueron abiertos, y ellos supieron que únicamente podía ser él. Él no se demoró mucho con ellos. Él se desvaneció de su vista en solo un momento. Ellos regresaron por su camino tan rápido como podían, con pies ligeros, solo gritando la victoria para decirle a ellos que ha resucitado el Señor verdaderamente. Ellos no regresaron para argumentar de su religión. Ellos no regresaron para discutir al respecto, pero ellos solo sabían que él había resucitado de entre los muertos. Párrafo 23. Ahora, amigos, si Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, después de 1900 años, si la Biblia es verdadera, él dijo, y aquí yo voy por los siglos de los siglos. He aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Él está tan vivo aquí, en este edificio esta noche, como lo estuvo el día de su resurrección. Él solamente está en un cuerpo. Algunos de ellos estaban reunidos, y él vino atravesando las paredes. Apareció justo adentro, por en medio de ellas. Dijo, aquí, palpadme, vean las cicatrices en mis manos. ¿Tiene un espíritu carne y huesos como tengo yo? Él dijo, dadme de comer. Y le dieron pescado y pan. Y él se paró ahí y se lo comió delante de ellos, dijo. Un espíritu no come como veis que yo como. ¿Qué es él? Él es el gran Jehová Dios viviente que está entre nosotros, que está en nuestro medio esta noche. Él está en los medios de dos o tres congregados. Yo estaré en medio de ellos. Párrafo 24. Y ahora aquí está lo que yo pienso. Si Cristo viniera a esta audiencia de gente, mientras están sudando, esperando y prueban esta Pascua, que él está vivo y estuviera de pie en este edificio esta noche, entonces ustedes tendrían derecho a pedirle cualquier cosa por la que él murió y crean que lo recibirán. ¿Creen que eso es la verdad? Ciertamente lo es. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, hermanas, de esta manera hemos concluido con el compañerismo. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a concluir. Si el día de mañana nos permite Dios que continuemos con la lectura, estaremos nuevamente con este glorioso mensaje. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Vamos a darle gracias. Señor Dios, gracias, Padre amado, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, oh Padre amado, por habernos dado la vida, por habernos mantenido hasta estos últimos tiempos, Señor. Tú enviaste en este último tiempo como personas con percepción profética, por eso le hemos captado, Señor. No es vanagloriarse de nada, sino es tu palabra que viene para nosotros, oh Padre amado. Tú dijiste en Hebreos 13:8, tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Razón que dijiste en Malaquías 4:5, donde cumpliste tu palabra, que aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y lo ha hecho, oh Padre amado, por eso que Apocalipsis 17 vino en la escena, vino el séptimo ángel, reveló todos los misterios, y no hay ningún misterio, Señor. Los siete sellos han sido abiertos, y esta palabra gloriosa ha llegado en nuestros corazones, oh Padre. Permite ser cada día más victorioso en cada batalla que tenemos que batallar, oh Padre amado. Si el día de mañana tenemos un día más, estaremos nuevamente continuando con estos glorioso mensaje que tú nos has puesto en cada vida de cada uno, Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, en el culto que va a haber hoy en la noche, porque tú dijiste que somos creadores de atmósferas.
Entonces permite que desde cualquier punto de la tierra esa atmósfera llegue para tu nombre, para glorificar tu santo nombre y que sea un culto maravilloso como nunca antes habrá tenido, Padre amado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios te bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Rosalía, hermana Narcisa, hermana Tamar, hermana Sarita. Mi hermana Reina. Dios le bendiga, hermana Narcisa. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, Israel, Sarita, Tamar. Dios le bendiga. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. De agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ved, los padres son juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. El Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid, cultural está tomando lugar. Venid y ved, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo
llegó la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ven, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven los pasos, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bella escritura le está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su nombre. Para que solo tenga la preeminencia en ella y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Venga y el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, no te divido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Dios viniendo a darnos libertad.
este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve los patos, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver.